Good afternoon for those who speak English only. Vamos a hacer un blog de inglés ahora. Pues lo harás tú, pues como su blog, como el blog de ser, lo hará en inglés. Porque a mí nada más el inglés fluido no se me pega. Pero sí, buenos días, ya es domingo para nosotros y ahorita ya son casi las 3 de la tarde y vamos a ir al cine a ver la película de Miss Pellegrini y los niños, no sé qué. No me sé exactamente el nombre de la película, como siempre, ya saben. Ahorita vamos a ir a la función que empieza a las 3, ya que son las 3, pero vamos a ir por primera vez al cine que está en La Recta, pues tiene un nombre, Chapultepec, Plaza Chapultepec, en Plaza Chapultepec. Mi cuñada Liz no lo recomendó porque está bien bonito y dice que el parking está así exactamente enfrente del cine. Entonces, pues vamos para allá a ver esa película en este día tan caluroso. Con mucho calor. Nos quedamos aquí, como pueden darse cuenta, en Tijuana, que vinimos por el Agua Caliente. Boulevard Agua Caliente. Y ahí están los niños, ahí está Ian. Saluda, papi. Hola. Ay, qué frío. Saluda, Kichi. Everybody's at the record house, rocking at the record house. If you mind rocking at the record house, baby, baby, rocking at the record house. If you mind rocking at the record house, if you need it, rolling at the record house. Estamos en el cine. ¿Qué película vamos a ver? Dile. De los... ¿cuántos? Miss Peregrine y los niños, no sé qué. Acabo de ver el nombre y se me volvió a olvidar. Elena y Stein han entrado con soda. Van a buscar un banquito porque está muy chapallito en esta silla. Se suma así, miren, se va de chueco. Estamos aquí, nos tocó súper alta la pantalla. ¿Qué hay, hijo? Gracias. ¡Ole, qué bien! ¡Ay! Me amo que tiene la soda. Ese jiguil. Ya déjalo ahí. Ok, entonces, llegamos a tiempo. Yo pensé que ya era tarde y te faltaban 10 minutos para las 3. Ya compramos palomitas, nachos, sodita. ¡Quiero nacho! Ahorita les enseñamos bien la vista desde aquí de... ¡No, Ichel! La vista desde aquí desde el cine. Está muy curada el parking, aunque nos mareamos al llegar arriba. Mucha vuelta y mucha vuelta. Viene Carlitos. Me encontró su Hyperion. ¿Quién dice eso? Es una película, ¿no? De caricatura. Llegué por un, por quien lloraban chiquito. Ajá. Ah, es el de... Sí, del área de hielo. Cuando se mete la tina. Ahorita aquí ya salimos de... Ah, no, espérate. Es tu blog. Ah. Ya, y le dicen el... Carlito es el bloguero. Le dicen el sentido. Que está cerrado. Hay mucho parking. Sí, ya salimos del cine. Estuvo súper bonita la película. A mí me gustó. Aunque a los niños les asustó un ratito, pero estuvo muy bonita la película. ¿Qué te parece a ti, Emma? Compártele esta experiencia. Estuvo bonito. Estuvo curada. Sí, estuvo muy bonita la película. Me gustó mucho, mucho. La Kichi se asustaba y yo todo el rato la tuve cargada. La Alian también.
Sí, también. Fíjate, yo tenía frío. A mí siempre me da frío en los cines. Y aquí estaba frío. Yo trabajaba ahí. ¿Dónde? Sí, sí. Ese edificio. Ahí. Antes una tienda de... ¿Ya no está la tienda? Está. Es sí. Oh. Esos Oxxos nos invaden. Y ahorita pasamos aquí a la Plaza Oasis. ¿Oasis se llama? Ir ahí al... La Thrifty, comprar a los niños una nievecita antes de llegar a casa. ¡Es cambio! Pero ahora ya no vamos a ir a la Thrifty Time. Se van a mi Kichi, ¿no me vas a ver? ¿Kichi, se acabó el cono, Kichi? ¿Te acabas el cono? ¡Ah, cochina! Se le quedó la cara a Leichel después de comerse un cono de algodón de azúcar. ¡Un montón de Toms! ¡Mira! Y Eliana sí terminó. ¡Un montón de Toms! Pues sí, por cochinero metieron ustedes en el teléfono. ¡Ay, Eliana se ensució! ¡Mira la carita! ¡Uy! La boquita limpia, la camisita limpia y todo. Está caro, Lian. Mira, no sé por qué cuesta $72. ¡Ay, Dios! ¿Eh? ¿Dónde quiere eso? No, está caro. Pierde algo. ¿Qué onda, mi vida? No voy a decir nada ya. Ya no voy a decir nada. ¿Cómo te trata la vida? Te estoy entrevistando, puedes hablar. Así puedo hablar, adelante. Hola, yo. Ay, se acabó la llave. Ya se acabaron las llaves. Ya se acabaron las llaves. Venimos a comernos una nieve aquí en la triste que están fundadores. Oasis, no sé cómo. Plaza Oasis. No, la Oasis es otra, no, creo que esta es la. Dubai. Dubai. Kichi. Estoy a platico con tu papi. Aquí tienda de Metichi. Y tenemos que ir a comer. Un ratito más, ¿no? Sí, un ratito más. Vamos a ir a comer este. ¡Kichi! Los niños quieren hamburguesa. Y nosotros nos antojamos unas tortas que venden viven en Otay. En el país de las hamburguesas y aquí en Tijuana se les vienen a antojar hamburguesas. Pues ellos quieren hamburguesa, pizza, lo mismo que encuentran allá. Aquí hay unas hamburguesas, se llaman a la burger. Pero una vez que vinimos estaban, ahí viene el servicio bien súper lento. Bien tardado. Ay, Dios. Entonces vamos a ir a comernos unas, a lo mejor unas que están allá por Otay. A menos que nos vayamos a ir al otro lado por el área de Otay, vamos allá. Si no, también aquí en la Mártires de Chicago, ¿eh? Por la Mártires de Chicago, en la Obrera, segunda. Por ahí vamos a ir con unas tortitas de lomo. Y ahí venden hamburguesa para los niños, así que pues. Ya nos tomamos nuestra nieve aquí en la Tripti. Bueno, no estaba la amiga de Ian. Ya tenía mucho que no veníamos, así que quién sabe si aún esté tu amiga trabajando aquí de ahí. Sí. Siempre le platicaba a Lian cosas bonitas. Lo atendía muy bonito a Lian. No, Kichi, no era su cliente calle preferido. Porque en aquellos tiempos cuando yo llevaba a Lian a la escuela, a veces caminábamos para que no pasara el taxi y pasábamos quedando por aquí. Ya bien cansados, pues pasábamos por una nieve. Era difícil. Lian siempre quería nieve. Siempre tiene que verme así porque si me viene así es la papada. Bueno, ahorita vamos a seguir relajándonos aquí fuera de este. ¿Quién te vas a mandar saludos?